Lo que me pregunto es por qué se llevaron a mi madre, por qué la mataron, no sé, por qué fue asesinada. No sé, a veces me pregunto por qué tienen que llevarme a la persona que más quería. Yo tenía una abuela que desapareció. No sé, nunca sabíamos nada de ella hasta algún momento. Era la abuela a la que más quería también. Cada vez que íbamos a la casa de ella, nos preparaba algo delicioso, por ejemplo, gallina, pollo. Pero eso era lo que más me gustaba. En 2009, mi padre falleció. No sé, yo creo que ese día lloré, o no sé si lloré, porque ya no recuerdo ese día. Después pasaron meses, creo, meses o un año, creo que pasó. Y mi madre también fue asesinada. Mi tía vino allá y nos recogió, nos trajo acá. Y pues ahí no sé qué pasó tanto, no sé qué hizo tanto. Y ahora estamos viviendo aquí desde el 2010. Lloré mucho, yo recuerdo, sí. Sí, lloré mucho. No sé, esos días, o sea, creo que me hacía falta mucho mi madre. Pero antes de ella, pues, había disfrutado hacer muchas cosas, ¿no? Como jugar, no sé, cerca de mi casa había un árbol que me gustaba subirme. Y siempre me la llevaba ahí subido cuando estaba haciendo sol. Y eso, pues cuando estaba haciendo sol, me la llevaba la brisa. Y, delicioso, delicioso. Y. Cuando uno es niño, todo es fácil, ¿no? Todo parece mágico. Básicamente sencillo la vida. Simplemente ir para allá, para acá, correr, jugar. Y lo malo es que cuando ya es grande, pierde esa emoción. Porque recuerdo cuando era niño con un carrito, sentía esa emoción de que el carro iba así, así. Pero ahora que estoy grande, es como simplemente tener un juguete y arrastrarlo. Ya no tiene el sentido cuando no era niño. A veces me gustaría volver en el tiempo. Casi siempre lo pienso. En el tiempo, porque siendo niño era más chévere que siendo adolescente.